Oración de la mañana. A mi Padre Celestial, infinitas gracias por otro gran día con vida y de vida centrada en tu maravilloso e incondicional amor. Padre, hoy me siento muy feliz por saber que tú siempre nos escuchas. Todas nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas, y porque me enteré por mi hermano Leandro que ya está casi al 100% recuperado de la neumonía por causa del COVID. Padre, te quiero dar gracias porque otra vez más te has glorificado en alguien que nosotros amamos. Es nuestro hermano. Él siempre está regalándonos bonitas oraciones. Todos escriben lindas oraciones para ti, Padre. Para nuestro canal, para tu canal. Nos sentimos muy contentos y agradecidos contigo. Seguiremos orando por otros hermanitos que también tienen muchas necesidades. Quieren paz en su pueblo, en su ciudad. Quieren paz en su espíritu. Quieren paz entre sus familiares, en sus hijos. Quieren trabajo. Necesitan tantas cosas, Señor. Quieren salud, quieren tener una buena relación familiar y matrimonial. No podemos, Padre, desentendernos de nada, ni menos, mucho menos de ti. La familia es importante, Padre, y también el trabajo para poder vivir o sobrevivir. Así es, mi amado Padre bueno. Yo sé que en estos tiempos todo está muy difícil, que en estos tiempos hay matrimonios que están deshechos, hay matrimonios que tú los estás restaurando, que los has levantado. Y también de personas que han estado, como se dice, con la tela en los ojos y tú les has dado de nuevo vida. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres maravilloso, eres grandioso. Gracias, Padre. Que hoy día sea un día muy bonito, muy hermoso, como los días que siempre nos regalas, con todo tu amor y con felicidad. Que vayamos a nuestro trabajo como un día muy alegre, muy especial, que cada día sea un especial y que trabajemos con todo cariño, con toda humildad, que nos protejas y que protejas a todos los seres que amo y a todos también mis ovejas y mis terneritos o mis corderitos. Gracias, Padre, y sigue sanando a todos mis hermanitos que están enfermos, que están desalentados, levántalos, Señor, que están deprimidos por la situación económica o simplemente porque se sienten que quizás en su vida pudieron hacer algunas cosas y no las hicieron. Pero sabes, Padre, que yo pienso de que tú siempre nos das el tiempo para hacer las cosas y que tenemos que aprovecharlo. Gracias, Padre, porque tú nunca te equivocas. Gracias, Padre, porque solamente de ti vienen cosas buenas para tus hijos, para los que confiamos y creemos en ti. Gracias, Padre, bendito y alabado seas. Que hoy día sea un día de bendición para mi trabajo, para mi familia y para todos y cada uno de los que forman parte de esta gran familia de este hermoso canal, La Fe de Noemí, y de la vida de todos mis hermanos que trabajamos aquí en esta plataforma tan hermosa de YouTube. Gracias, Padre, bendícenos a todos en este día. Guárdanos también al ir y al regresar. Gracias, Padre, bendito seas. Alabado sea tu santo nombre, glorias eternas a ti, maravilloso hacedor de obras, bendito seas, creador mío, creador del mundo, gracias, amén.